Gaby, buenas noches. Bienvenida a Toluca de regreso. Una rivalidad que se ha venido gestando también por ahí en contra del hijo de Tirantes. Ahora, sorpresivamente, la llegada de su padre y de tu lado, ¿no? Más sorpresivo eso. Así es, la verdad sí. Pues muy contenta de estar otra vez acá por Toluca. La verdad es que hay mucha afición conocida de lucha y a mí me encanta porque siempre son bien prendidos. Respecto a lo del hijo del Tirantes, la verdad, pues todo el mundo sabe. ¿Qué te puedo decir? Sí, para mí fue una sorpresa muy grande que el señor haya entrado y le haya pegado. Yo dije, no, ya son dos contra mí. Gracias a Dios ese día tenía al niño Hamburguesa y a Iguana de mi lado. Pero no, o sea, todo fluyó muy bien. El señor estuvo en contra de su hijo. Y pues la verdad no sé qué vaya a pasar más adelante, en verdad no sé. Ya se dio una lucha por ahí de apuestas. ¿Quieres llegar más allá con el hijo del Tirantes? A mí no me importa llegar a donde sea, la verdad siempre lo he dicho, o sea, si quiere cabellera, nos vamos por cabellera. Yo sé que mucha gente la critica, a mí me vale, ¿sabes? Tomo las cosas de quien vienen, tomo las cosas del público conocedor de lucha, o sea, yo me he enfrentado a minis exóticos, a sin fin de personajes, entonces, una lucha más con el hijo del Tirantes, ¿por qué no? La verdad, y si la quiere de cabellera, nos vamos a cabellera. ¿Qué va a ver el público esta noche? ¿Qué vas a usar? Pues que Fabi gane, como siempre. Esperemos que sí, que tengamos el triunfo. La verdad es que vamos con parejas muy fuertes y pues esperemos que obtengamos el triunfo esta noche. Un compañero más que especial, ¿no? Aerostar esta noche. Claro que sí. Aerostar, la verdad, lo conozco de hace muchos años. Tuvimos el campeonato mixto de parejas, la verdad, hace un tiempo. Y pues igual y ojalá y podamos ganar esta copa esta noche. Sería algo padrísimo para los dos. ¿Te gustaría ir más adelante como pareja por ese campeonato mixto? No, la verdad es que no me interesa ahorita ningún campeonato. Yo lo he dicho muchas veces, he tenido todos los campeonatos sabidos y por haber y los he tenido 3 o 4 veces. Así es que no me importaría algún campeonato. Si alguien me reta o quieren que yo luche en contra del que es campeón en la actualidad, adelante, para eso estoy. ¿Por qué se desinteresa? ¿De los campeonatos? Porque los he tenido varias veces. Que la gente nueva los puede exponer, entonces no tiene chiste de que yo ya los haya tenido. Digo, ¿por qué no? Pero pues hay mucha gente nueva que quiere, tiene y tiene ganas de ser. Entonces, ¿por qué no darles oportunidad a ellos que están haciendo su carrera y su historia? Pues que lo jueguen ellos. Exacto, o sea, la gente me ubica, sabe del nivel de lucha que tengo, entonces no tengo ningún problema. No es por presunción ni mucho menos, sino es por el tiempo que yo tengo y pues yo ya los tuve, entonces vamos a darle oportunidad a la gente nueva, ¿no? Fabi, yo sé que tú vienes de una gran escuela de lucha libre como la era de tu padre. ¿A qué luchadora ves a futuro ya que tú eres una leyenda viviente? La verdad, sin palabras. Perdón, a mí me ha costado 25 años estar en el lugar en el que estoy. La verdad es que no es fácil. No es fácil y pues ahorita nadie me ha llenado el lente todavía. No, no es un experto porque la escuela es tu papá. Digo, no, es mala onda, pero hay que echarle muchas ganas, la verdad. Sí, gracias. ¿Te gustaría buscar una revancha tal vez en su casa contra Deona Purata? No, el campeonato Reina de Reinas lo he tenido 4 veces, que se lo quede un ratito, no pasa nada. Desgraciadamente pues no es mexicana, el campeonato está en Estados Unidos, entonces me importaría con alguien de aquí de México, porque el campeonato es de aquí de México, pero pues así como que ella está allá, yo aquí, no sé si va a venir, no sé si lo voy a jugar, entonces no, la verdad no. Gracias. Gracias.